Bueno, aunque les parezca mentira, hay momentos de felicidad y uno lo tiene que disfrutar. Pasan muchas cosas, pero los pequeños momentos hay que disfrutarlos. Y este es un momento de felicidad. Cumplimos 500 programas en el canal estatal y este es un festejito, por eso estoy contenta. Estoy contenta porque estoy con tres amigos, tres compañeros más que amigos, comprometidos. Compañeros que hace muchos años que conozco. Hace muchos años que nos veo. Alguien conozco más, menos tiempo, pero a lo mejor conozco más, es Altano Catalano. Pero lo conozco más porque está mucho en la calle y la gente que está en la calle se hace conocer. Así que estamos muy contentas las madres, muy agradecidas de poder seguir estando en el canal estatal, que en definitiva es nuestro, por eso es estatal. Y tendríamos que estar mucha gente en el canal estatal, pero bueno. Por ahora tenemos la suerte de cumplir 500 programas y 10 años. Para mucha gente 10 años es mucho, pero para nosotros que hace 40 que estamos en la calle, nos parece poquito. Así que nada, vamos a conversar con los compañeros de qué nos está pasando. Bueno, corazón, a vos es el que conozco de antes. A ella la conocía porque canta, pero no tenía un conocimiento como tengo ahora. Pero a vos te conozco de antes, de cuando eras chiquito. ¿Cuándo nos conocimos? Y 97, 96, 98, no más que eso. En la época de ¿podríamos piquetes. Volver a hacer lo que hacíamos antes? ¿A quemar cubiertas cerca de la Casa de Gobierno? Y es una probabilidad. Si este gobierno sigue con estas políticas, inevitablemente la historia nunca se repite exactamente de la misma manera. Pero si esto sigue así y el gobierno sigue expulsando sectores de la población, el pueblo va a ir encontrando los mecanismos de resistencia. Lo que no me deja a mí, por lo personal, lo que me produce, lejos de bajar las banderas, sí me produce cierta angustia, cierta tristeza, ver cómo se repiten los ciclos en la Argentina, después de 12 años de un gobierno nacional y popular, que tengamos que volver a vivir esta situación. A mí no me sorprende lo que hace la derecha. En estos 200 años, la derecha oligárquica que ha sometido a este país ha hecho de todo, con todo gobierno que no le gustó, sea más o menos popular. Han incendiado cualquier gobierno. Y no nos sorprende lo que están haciendo ahora. El problema es qué nos pasa a nosotros, ¿no? Como sociedad, como campo popular, que nos ve, cada tanto nos encontramos de vuelta con estas tragedias y tenemos que volver a repetir. Porque a mí lo que me duele y lo que me preocupa es que los muertos siempre los pone la militancia y el campo nacional y popular. Entonces, si volvemos a repetir los ciclos de la historia, van a ser los compañeros, los Costec y Santillán, los Teresa Rodríguez, los Víctor Choque. Y sí, ahora. 19 y 20 de diciembre, y más los que hay. Claro, exactamente. Y todo lo de los barrios que no salen en ningún lado. Y los que no salen en ningún lado, exactamente. Así que hay muchos, ¿eh? Claro, yo creo que eso nos merece como sociedad. Pero sabes que no tenemos que estar tristes. Vos sabés que yo no estoy convencida de que tenemos que estar tristes y preocupados. Yo creo que tenemos que estar fuertes y orgullosos de tener un pueblo siempre, siempre dispuesto a estar en la plaza. Hay muy pocas ocasiones en países latinoamericanos que tengan unas plazas llenas como tenemos nosotros. Y eso nos tiene que dar orgullo, nos tiene que dar fuerza, y nos tiene que dar ganas. Y es momento de construir. ¿Vos qué decís, Liliana? Yo pienso también eso. A veces me gana esa angustia a la que se refiere Juan, pero enseguida trato de salir de ahí, porque esa angustia te imposibilita de actuar, y la imposibilidad de la acción es lo peor que te puede suceder, es lo peor que te puede suceder. Entonces estoy en la calle, digo lo que pienso. Por ejemplo, yo te diría, este gobierno es una máquina de guerra. Es una máquina de guerra. Es una máquina de matar. Es una máquina de expulsar personas de los trabajos. Es una máquina, un mecanismo sobre el cual se le avisa a la gente en planillas, donde la gente queda de un día para otro sin saberlo, sin trabajo. Esto ha pasado ayer, antes de ayer, y antes y antes y antes y antes de ayer, desde que empezaron. Y después los megadecretos, es sensacional. Entonces, cerremos el Congreso, cerremos el Palacio de Justicia y hagámoslo y digamos lo que somos, es decir, una dictadura. Después me molesta que digan gobierna para los ricos. No, ellos son ricos.
Claro. Y gobierna para ellos, es distinta la cosa, ¿no es cierto? Y el canto no te alivia, no te... Porque vos cuando cantás ponés tanto, cuando interpretás tus canciones, ¿te alivia o cómo es? Muchísimo. Me alivia muchísimo. Cuando yo canto, ¿sabes qué pasa que es cantar en este país? ¿Qué es cantar, Eve? Es pensar la patria, Eve. Claro. Cuando uno canta, piensa la patria. No hay eso que se llama música del mundo, world music, como le llaman. No, no hay eso. Hay territorios, hay memorias, memorias culturales, memorias de combates dormidos de una cultura, hay memoria geográfica, hay memoria territorial. Entonces, cuando uno canta, piensa la patria. Puedo no decir nada, puedo subir al escenario y no decir, y no necesito decir, viva las madres, no necesito nada. Cuando yo canto, estoy sosteniendo una memoria musical, poética y política, y no necesito más que hacer eso. Y se siente y lo notamos y nos lo transmite de una manera impresionante, te digo. ¿Y si no? Porque me parece que la patria también son nuestros hijos y tanta gente hoy que no come. La patria está construida por muchos, muchos que están en la oscuridad. Y que y me parece que el canto los hace, hay que enseñarles más a cantar a los jóvenes y emplear instrumentos musicales. Y a recordar y a conocer historia. La historia. Si no, es muy difícil sostener el arte. Y los muchachos y las muchachas de la vida cultural de este país estamos en problemas. Catalano, tu gremio es de mucha gente joven, ¿no? Sí. Increíblemente, los 12 años de Néstor y de Cristina arrojaron un nivel de participación muy, muy, muy grande en todo el país. Y eso nos vino bien porque tenemos una base militante que ve que el Estado es una herramienta de transformación. Claro, cuando el Estado está a mano de la derecha es un problema porque la transformación es por derecha, pero tenemos una memoria muy importante de lo que nosotros pudimos hacer en el Estado durante 12 años, en donde la inclusión social, nuestro rol adentro del Estado, estar en los barrios, estar con los pueblos originarios, estar con los pibes que no tienen nada, estar con los abuelos, eso es impagable. Entonces nosotros tuvimos un rol central para nuestro pueblo durante estos 12 años que dejaron un saldo de un enamoramiento de un proyecto de país. Y la base militante de ATE le pasa eso. Nosotros peleamos con mucha firmeza por los puestos de laburo, pero no desde el lugar mezquino de que quiero trabajar. Desde el lugar de proteger al otro. O sea, cuando vos estás en el ANSES y viene un excombatiente de Malvinas, lo recibís y le pones una carga social, política, no por el rol que tuvo en las islas, sino por el rol humano que tuvo y la desprotección que tuvo del Estado y la utilización del Estado. Y eso fue lo que construyó Néstor y lo que nos dejó Cristina. ¿Cuál era tu rol frente al otro cuando se acercaba el Estado? Hoy está en riesgo porque, bueno, nosotros veníamos de repartir computadoras en los colegios y ahora los pibes no te piden computadoras, te piden comida. Te dicen, bueno, ¿qué hay para comer hoy? Ya no te dicen, ¿cuándo viene la notebook? ¿No? Y a veces no hay para comer. Pero los pibes ahora vienen con el tupper a la escuela y hacen cola para llevarse la comida a sus casas. Y eso es como lo complejo y lo complicado, ¿no? ¿Cuál es el rol del empleado público? ¿Cómo vos podés resistir desde el Estado para...? Y el trabajo como un derecho también, ¿no? El trabajo como un derecho que está vulnerado, porque vos, Macri llegó y dice, bueno, ustedes son vagos, ustedes son ñoquis, ustedes no sirven para nada, nos echaron 20.000 compañeras y compañeros, ellos contrataron 23.000 después, ahora vuelven otra vez a despedir trabajadores públicos, pero con la vergüenza de tener un ministro de trabajo que utiliza el Estado para pagar una empleada doméstica, ¿no? ¿Qué va a decir Macri respecto de la actitud de un ministro que utiliza el Estado en beneficio propio? ¿Qué respuesta va a darle a la sociedad cuando vos te encontrás con un ministro que es el que despide, que es el que diseña un Estado más chico, que es el que congela las paritarias, que es el que dice que Cetera no tiene que sentarse a discutir salario a nivel nacional, que utiliza la estructura del Estado en un fin propio y único? Qué peligroso, ¿no? Un gobierno que utilice el Estado de esa manera y que además que lo que hace crecer es la fuerza represiva. Los millones y millones de pesos que se invierten en comprar millones. 15 millones de balas de goma. Compraron. 15 millones de balas de goma. ¿Con quién las van a usar? Con nosotros. ¿Compraron para usarlas? La van a volver a usar con nosotros. Lo que pasa es que también tienen que entender que no le va a alcanzar. Porque el pueblo
sale sin temor a pelear por sus derechos. Porque además, lo peor que te puede pasar es no darle de comer a tu familia, no que enfrente tengas un gendarme tirando bala de goma. Lo peor que te puede pasar es volver a casa y no darle de morfar a tu pibe. Y contra eso no se puede. Y hay un pueblo con memoria, organizado, que realmente no está dispuesto a ceder un solo derecho. Así que no sé si le va a alcanzar las balas de goma. Para mí tendría que pensar otra estrategia. Porque no le va a alcanzar ya con los presos políticos, no le alcanza con la represión. Deberían generar puestos de trabajo. Lo único que alcanza acá es si hay puestos de laburo. Mientras eso esté en tensión y te persigan y te despidan y te metan en cana, lo que van a conseguir es más problemas en la calle, porque nosotros no nos vamos a retirar de nuestro lugar. En nuestro lugar natural es los puestos de laburo. Ahora, la calle es el lugar que nosotros tenemos para poder protestar. Así que tiene un problema muy grande, Macri. ¿Vos seguís trabajando en la villa? Sí, sí. Yo actualmente soy concejal en Florencio Varela y desde ahí hacemos todo lo que podemos en un contexto que está cada vez más difícil, ¿no? Un conurbano. Los vecinos, en los 90 a nadie se le ocurría pedir un semáforo o un asfalto, porque no había para comer. Entonces la gente venía, se agolpaba para ir a la ruta por un plan de 150 pesos y un bolsón de comida. Para el jubilado era más negocio. ¿Nos acordamos? Claro, si vos estabas con nosotros. Para el jubilado era más negocio cortar una ruta y arriesgarse a que lo repriman por 150 pesos que esperar la jubilación, que no llegaba nunca. En la época que no éramos piqueteros, éramos fogoneros. Claro, piqueteros es un mote que nos puso la prensa. Sí, éramos fogoneros. Mirá dónde empezamos, siendo fogoneros y terminamos siendo piqueteros. ¿Vos no creés que la figura de Macri se cae así como la del retrato de Dorian Gray? A pedazos, y están buscando a la Vidal para ponerla un poquito por ahí. ¿Y la Vidal está llamando a la gente a desafiliarse de los sindicatos? Sí. Mirá dónde hemos llegado. Es extraordinario. O sea, limpia de un plumazo toda la historia política argentina. Eso es una conquista, el pertenecer a una organización gremial y a un sindicato. Es una conquista. Que vos puedas coincidir o no con la conducción y de una batalla ahí, es otro cantar. Pero eso tiene que hacerlo. Pero llamar a la gente a desafiliar, que fue un triunfo de la cultura política argentina para que la gente se organice y defienda sus derechos, es un delirio lo que están haciendo, ¿cierto? Un delirio. Yo creo que la figura de Macri se cae, creo que sube la de Vidal, que está todo pensado para que suba la de Vidal. Vidal tiene, por supuesto, un blindaje mediático, este gobierno, ¿no? Tiene un blindaje mediático. Si Cristina hubiese hecho un cuarto de las cosas a nivel de forma, no de contenido, porque de contenido Cristina no hubiese hecho estas cosas, de forma, hubiese hecho un mínimo de lo que está haciendo este gobierno, hubiesen estallado las tapas de los diarios. El nivel de blindaje mediático, de complicidad de los medios de comunicación, esto hay que decirlo, porque además se critica mucho a la política, a los sindicalistas, y hay que criticarlo cuando hay que criticarlo, por supuesto, porque nadie va a amparar cosas que estén mal. Ahora, esos periodistas, ¿que por cuánto por mes se dedican a difamar a un dirigente gremial, a un dirigente político, a mentirle a la gente? Hay que ser mala persona, hay que ser una persona que no tiene principio, que no tiene código, que no se tiene dignidad para estar parado ante una cámara de televisión. Porque pareciera que no tuvieran responsabilidad el periodista que está sentado ahí y difama. Y habla, y descalifica, y genera opinión todo el tiempo, y bombardea, y le hablan a millones de personas, y resulta que ellos no son responsables de nada. ¿No le van a responder ustedes a la Vidal con esto de que hay que desafiliarse? Es muy grave una cosa de esa. Sí, a ver, la Vidal, gente no le va a dar bola, pero hay una parte que quizá la escuche. Nosotros la conocemos a Vidal porque ella fue la que dio la orden de represión en el Hospital Borda. 4 horas estuvimos adentro del Borda. Yo todavía tengo las marcas en el cuerpo de los balazos que nos dio la policía ahí adentro. Y después, cuando asumió Cresta Roja, fue otra de los primeros inicios de vida como gobernadora, sí, ¿no? Sí. Reprimió a los laburantes, despidió a la mitad, que se quedó con la otra mitad, sueldos los engañó. Baja, los engañó. Así que yo creo que nuestro pueblo en la provincia de Buenos Aires no se va a desafiliar, no va a hacer cómplices. ¿Qué respuesta le vamos a dar? Es que la respuesta se la van a dar los laburantes. Mirá, la respuesta se dio el pueblo trabajador de la educación cuando el grupo Clarín le puso toda la estructura al Partido Obrero para disputarle a Roberto Baradel, y Roberto Baradel rompió las urnas. Y Baradel se comió
muchísimas tapas de Clarín, una operación política terrible, le salió a pegar el presidente de la Nación, le sacaron la estructura que tenía de cuidado a su familia. Es capo Baradel, ¿eh? Y así todo, con toda la estructura en contra, con los medios de comunicación en contra, con Vidal haciendo campaña en contra de Baradel, con Clarín, terminaron cediendo frente a la paritaria. Baradel termina ganando el conflicto. No es Baradel, son los docentes los que ganan el conflicto. Con Baradel pero como responsable político. Con alguien a la cabeza. Pero eso con Baradel como responsable político, haciéndose cargo de la situación de sus compañeras y compañeros. Y yo creo que va al fracaso Vidal con esto. Va al fracaso porque vuelve a intentar pelearse con uno de los dirigentes más importantes del mundo sindical que tenemos, que es Roberto Baradel, que resistió todos los archivos, le hicieron todas las maldades que podían, pusieron toda la estructura, le fue mal. Yo creo que le va a ir mal. Va a ser al revés, la gente se va a afiliar mucho más ahora a SUTEBA. La gente va a ir a afiliarse mucho más a SUTEBA porque no va a reconocer las barbaridades que está haciendo Vidal, que además no lo hace solo con SUTEBA, también lo hace con nuestro gremio. Invita a desafiliarse de todos los sindicatos. Va a generar lo contrario, porque entonces ahí el laburante va a entender que la herramienta de transformación es el sindicato, es la participación, es meterse adentro. A la gobernadora le contesta el propio pueblo organizado afiliándose mucho más a los sindicatos. Y con las paritarias. Con las paritarias. Con las paritarias le van a contestar a Vidal. Ayer lo escuché a Vidal en el programa de Gato Silvestre, ya anunciando que, por supuesto, querían la cláusula gatilla, que el 15% que se olvide, Vidal. Ahí va a venir la respuesta, y tengo entendido, pero por trascendido. Es prepotente. Sí, soberbia. Él la juega de otra cosa, una prepotente repugnante. Vive en un cuartel militar, mientras el pueblo vive en las condiciones de pueblo, ella vive protegida. El otro día se hizo la marcha ahí, desafiando a los guardavidas, todo arreglado. Qué casualidad, había 80 cámaras, mirá vos. ¿Qué dirían de algún intendente, gobernador, peronista, kirchnerista, si se fuese a vivir una base militar o algo por el estilo, por temas de seguridad? Van todos los días a la puerta. Porque hay otro método que tienen también ahora, que es escrachar con lo que le hicieron a Vudú, de escracharle el domicilio donde va. Tenemos un gobierno que se llama democrático, que tiene preso político, que ha endiosado la prisión preventiva sin juicio y sin proceso. Con una justicia arrodillada, sometida, bueno, y bien paga para hacer lo que quieren ellos. Hay algo que está mal. Sí, igual sabes que es difícil ir a ver a los presos políticos porque no tenés que tener antecedentes penales. Entonces tenés que pasar una de filtros para poder llegar. Yo intenté ir a visitarlos, pero como tengo la causa del Borda, no me autorizan. No es penal, digamos, aclaremoslo, lo tuyo no es una causa. Es una persecución política. Al tener un proceso en una lucha, no te permiten visitar a los presos. O sea, no lo puedo ir a ver en Estechi, ni a Delía, no lo puedo ir a Vudú porque está. Tampoco lo puedo ir a Zanini, y esto es una barbaridad, que se vulneran los derechos de las personas que están privadas de la libertad, de que vos no puedas. Poder ir a visitarlos por tener una causa, que tampoco estoy condenado, estoy procesado, esperando juicio, pero no puedes entrar. Y lo que sufren los presos, porque también hay que decirlo, yo tuve que ir 4 veces a Ezeiza a hacer la fila, temprano, la madrugada, dan 20 números por día para poder anotarte. Nunca llegás al número 20, siempre hay una excusa. Una vez que vos tenés el número 20, pasás a otro control en donde ven si. Mira, la verdad que tener a alguien privado de la libertad es terrible. Yo he ido mucho a las cárceles. Yo pienso pienso no solamente en los presos políticos, en el preso que no es político, pero que está privado de la libertad. Mirá, las dificultades que tiene la familia para poder llegar a visitar. Ahora vamos a publicar un libro de cartas de los presos políticos, de las cartas que intercambiábamos. Hace muchos años que lo vengo juntando, porque me parece que es como una reivindicación a los compañeros que hablaban siempre de la familia, de los hijos y del amor. Tanto que dicen que los extremistas, que son esto, que son aquello, que son lo otro. Pero en esas cartas se muestran todas las dificultades. Cómo te quemaban todo, cómo no te dejaban pasar nada. Una vez pidieron una plantita de jazmín, y no dejaron pasar una planta. Vos lo contás ahora y decís, no, como una planta, ¿qué le hace? No. Ir a las cárceles es terrible. Y la familia que venía de Tucumán la tenían 3 días haciendo cola y después no podía ver al hijo. Se tenía que volver sin verlo. De Tucumán, del Chaco, donde sea. Y ahora lo estuve leyendo hoy para mandarlo ya a hacer el libro. Y yo leo y digo, vos mirá, y estamos volviendo a eso. Porque Milagros Salas está peor que en la cárcel. Yo creo que en la cárcel estaba más a salvo. Yo creo que en la cárcel estaba rodeada de gente por lo menos que le iba a querer.
ahí está rodeada de milicos que no la quieren. En la cárcel los presos la quieren a Milagro Sala, porque es un líder popular. Los presos tienen sus códigos. Y ahora está rodeada de milicos. Tiene 24 milicos que la rodean. Con alambres de púa, con pulsera. Hay una cosa que me parece importante, que van saliendo como por momentos, pero que son importantes y son decisivas. Hace 2 años que Milagro Sala está presa. O sea, yo la fui a ver a Milagro al Tocomedero. Es cierto lo que dice Eva y lo dijo la misma Milagro. Yo estaba más seguro en la cárcel, estaba con mis compañeros, que donde estoy en esta casa rodeada de gendarmes que están todo el día ahí armados, etcétera, etcétera. El modo en que entraron y la sacaron de la primera prisión domiciliaria, sí, es un grupo de tareas eso. Sí. ¿Cómo se llama eso? Y bueno, las casas así de... procedían los pero grupos quería, de tareas. No, cualquier casa que entraron es un grupo claro de tareas. Pero ahora, este Morales, que cree que el problema se termina encarcelando y reprimiendo a Milagro Sala, le salta por otro lado, le salta por el ingenio Ledesma y le salta por el ingenio de Esperanza. Y el pueblo porque se siempre movilizó. Fue el problema. Los ingenios entonces, ahí. ¿Eh? Los ingenios siempre fueron los problemas. Pero claro, y entonces el pueblo se movilizó. No, pero entonces, es el método que tiene la derecha, que se lo adjudicaron a esas Cristina. Esas son las cosas que a mí me alegran. Se lo adjudicaron a Cristina por mucho tiempo, que perdón, Cristina no hacía eso. ¿Cómo? Pero es el método que tiene la derecha, que la acusaban a Cristina de hacer eso, cosa que no hacía, de elegir el enemigo interno, demonizar a un sector de la sociedad y cargarle todas las culpas. ¿Tú cuántas veces lo hicieron en la historia? Vos lo padeciste, Eve, con la larga historia lo que tenés. Lo sigo padeciendo. Lo seguís padeciendo. Ahora estamos y cuando asfixiados. Uno ve los libros, antes lo hicieron con los gobiernos anteriores. Ese es el modo operandi que tuvieron siempre en la derecha. Bueno, y estalla, lamentablemente también, cuando los sectores medios y medios altos que generan opinión en el resto de la sociedad, sobre todo en las clases trabajadoras, empiecen a sentir el rigor de este modelo económico, porque los sectores más populares lo están sintiendo, pero como hay ahorro de la década anterior, todavía hay un colchoncito en algunos sectores medios y medios altos que hace que no se note tanto en esos sectores. Y a pero nosotros, cuando eso llegue, que va a llegar, ahí vamos a ver qué ¿por sucede. ¿Por qué ellos quieren el archivo? ¿Por qué ellos nos persiguen para el archivo? ¿Por qué ellos quieren el archivo? Porque los archivos que tenemos son los únicos que van a conservar la memoria y que van a decir quiénes son cada uno. Yo tengo la primera carta que me manda una persona con 865 nombres de militares asesinos que se mandaron un laburo. Entonces ellos saben que ahí, en estos archivos que tenemos, las más de cualquier organismo, pero ellos se fueron quedando con parte. De algunos ya se quedaron. Hasta los de los movimientos judíos, también los familiares le sacaron una parte del archivo. Que te lo piden para la no sé qué, después lo devuelven. Bueno, conservarlos. Ahora estamos, ya está todo digitalizado, va a ir afuera, no se va a quedar acá. Pero la verdad es que ellos quieren, la historia la quieren borrar. Bueno, porque es lo que... En el Ministerio de Defensa de la Nación, al cerrar el área de derechos humanos, claro, destrozan la parte de archivos. Vos fíjate que hoy esas 10 personas que trabajaban en el Ministerio de Defensa, que nos daban los materiales como insumo para los juicios, ¿hoy quién garantiza que cuando te pidan el expediente de determinada persona aparezca entero? Porque el riesgo que vos corres es que te empiecen a faltar hojas y que te empiecen sí, a faltar. Porque ¿quién controla ahora eso? Vos tenías hasta ahora 10 claro gladiadores estatales que cuidaban esos archivos como oro, que podían dar fe de lo que estaba y del registro de lo que estaba en el Ministerio de Defensa, y hoy ya no lo tenemos. Y entonces, nosotros no estamos en desacuerdo con que se digitalice, la verdad que hay que hacerlo. Ahora, el tema es, ¿quién va a ser el veedor de que ¿quién se va a quedar material, con eso? Ese material sea justamente el reflejo de lo que estamos necesitando para los juicios de lesa humanidad? ¿No? Y qué barbaridad que no podamos protegerlo de alguna manera eso, una pena. Por eso hay que cantar, porque todo, como dice León, está guardado en la memoria. Todo está guardado en la memoria. Es hermosa esa canción. Y si cantás algo para terminar, ¿cómo sería de lindo? No puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable.
Te sentirás acurralada, te sentirás perdida y sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, la vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso. Me encanta el mar porque ¿qué dijo?